Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Se escucha. Buenas noches, Luis. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de Excel básico. Muy bien, nos encontramos finalizando esta semana que iniciamos el día de ayer, que corresponde a la semana número 4. Ya estamos en la clase número 14. Quiere decir que estamos a 2 días de poder finalizar este curso. Nos encontramos hasta el día lunes y el día martes estaríamos finalizando con lo que sería todo el curso. Vean cómo ha pasado el tiempo de rápido, cómo espero que cada uno de ustedes esté aprendiendo la forma de poder utilizar Excel de la mejor manera. Y es por eso que nuevamente, miren, quiero invitarlos y comparto acá pantalla de mi aula virtual para que no se olviden de realizar las actividades que se encuentran acá. Desde ahora los dejo, van a tener el día viernes, sábado y domingo para que puedan concluir con todas las actividades que se encuentran acá. También quiero invitar a todos aquellos que por algún motivo no se pueden conectar o ya no se pudieron conectar a esta hora, que por favor realicen las actividades. Sé que después ven la grabación y es importante que cada uno de ustedes pueda finalizar el curso con las actividades que se encuentran acá en el aula virtual. Este día, miren, vamos a estar viendo un tema muy importante para cada uno de ustedes, que son acciones de buscar y reemplazar. En ello, quiero contarles que a veces tenemos dificultades de poder realizar esta acción que para algunos puede ser muy fácil, pero yo quiero enseñarles las diferentes técnicas en las cuales nosotros podemos realizar esta acción de buscar y reemplazar, en la cual hay muchos usuarios que la utilizan solamente para buscar información de texto. Pero yo les voy a enseñar otras dos técnicas en las cuales nosotros podemos realizar esta acción cuando nosotros buscamos y cuando nosotros queremos reemplazar lo que sería una palabra o un valor numérico dentro de lo que es nuestro libro de Excel. Voy a pasar nuevamente para lo que es mi presentación. Me dicen por favor si la visualizan. Sí, sí, se visualiza. Muy amable, gracias. Sí. Solo quiero ver porque no veo que esté grabando. Permítanme compartir. No, ahí está. Estoy grabando. Perdón. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión.
Vamos a ver lo que es nuestros contenidos. Como siempre, voy a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan me la pueden hacer. Quiero comentarles que con los ejercicios que se encuentran en el aula virtual, no sé si ustedes han tenido alguna dificultad en descargar más para este módulo. Me recuerdo que en grupos anteriores me habían comentado que no se podía descargar lo que es un libro. Entonces, quiero hacerles la consulta para los que ya estuvieron interactuando en lo que es sección 4, si no han tenido alguna dificultad en descargar lo que es la plantilla que muestra el profesor para poder realizar los ejercicios. Les pregunto. Los dos descargados, sí los he logrado ver. Ah, muy bien. Entonces en la semana anterior sí hubo uno, pero yo ni lo reporté. O sea, no, creo que era el número uno. No se logró visualizar, descargar, perdón. Pero ahorita con estos dos, sí los logré descargar. Entonces, tuvieron dificultad para la sección número 3 en uno de los libros que no se pudieron descargar. Creo que Verónica es la que está hablando. Verónica, ¿cree que me hace el favor por medio del grupo de WhatsApp de poderme escribir cuál sería el tema? Si es el 1, 2, 3 o 4, para poder reportarlo. Sí, yo lo reviso y lo pongo en el WhatsApp. Hágame el yo favor. Lo voy a revisar. Muy amable. Claro. Eso nos va a ayudar mucho para que no vuelva nuevamente a suceder. Pido las disculpas del caso. Si usted pues me hubiera dicho, con gusto pues hubiera tratado de poderle solucionar en la parte técnica con los de inglés corporativo. Dígame, Daniel. Hola, buenas noches, Inge. Buenas noches. No sé si solo soy yo, pero escucho bastante mal el audio, como con interferencia, como entrecortado. Incluso se le oye bien, bien profunda la voz, o sea, se escucha bastante raro el audio. No sé si solo soy yo. ¿Los demás cómo me escuchan? De la misma forma que dice Daniel. Ajá, yo pensaba que me fallaba el internet. Muy bien, fíjense que hoy me encuentro en otro dispositivo por algo que sucedió en mi colonia y no me encuentro en mi casa. Entonces creo que ahí ya vieron que me veo hasta un poco borrosa en lo que es la pantalla. Permítanme. Voy a dejar de compartir acá. Voy a ver. ¿Y ahora cómo me escuchan? Igual, se le escucha igual. Igual, permítanme. Y a ratitos se pierde la voz. Usted sí, se le ve que está hablando, pero no se escucha. ¿Y ahorita me escuchan? Ahorita sí se escucha, aunque no se ve. Ajá, pero ya me escuchan mejor. Un poco. Yo sí le escucho. Para los que habían tenido dificultad, ahora sí me escuchan mejor. Hola. Hoy sí bueno, me escuchan. Bueno, por lo menos en mi caso yo le escucho igual. En mi caso también se escucha igual. Sí, se escucha con interferencia. ¿Y ahora? ¿Ahora cómo me escuchan? Lejos ahora, se le escucha. Pero más clara la voz, eso sí. Sí, eso sí, más claro. Sí, más clara, pero un poco lejos. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ahora sí. Ya, muy bien. Muy amable. Gracias. Entonces, sí. Vamos a continuar entonces acá. Permítanme, acá nuevamente vuelvo a compartir la presentación. ¿Me ven la presentación? Sí.
Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Muy amable. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen la herramienta Buscar y Reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido realizar la acción de búsqueda de información y entonces nos vemos en la necesidad de realizar la acción de zoom, de volver más grande lo que es la información que tenemos? Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos vamos en vista a buscar esa información. Quiero enseñarles, sé que si ustedes ya han realizado esta acción, lo único que nosotros a veces hacemos como usuario es buscar, pero yo quiero enseñarles diferentes técnicas que nosotros podemos realizar con esta acción. Igualmente, ustedes me van a ir ayudando a que esos errores no se vayan cometiendo y quiero que por favor se fijen bien cada una de las acciones que voy a realizar. Me voy a ir en este momento acá, miren, en la parte teórica dice que buscar y reemplazar cuando trabajamos con mucha información en Excel puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar esas dos herramientas de Excel. Para eso me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Y acá miren, en este ejercicio que les traigo acá, quiero ver si es ahorita. Ah, muy bien. Fue hace ratito, Celsi, que me había colocado este comentario. Muy bien. Entonces acá, miren, en este ejercicio que les traigo acá, vamos a realizar diferentes acciones. Para poder realizar lo que es buscar, nosotros lo podemos hacer de dos formas diferentes. Una de ellas es, estando en la pestaña de inicio, me voy a ir para el grupo de modificar y dentro del grupo de modificar encontramos buscar y seleccionar. Estando acá, me voy a ir a la opción de buscar y vean que automáticamente me va a aparecer este recuadro que ustedes están observando en este momento. Si ustedes ven, tengo dos pestañas que debo de identificar. La pestaña de buscar y la pestaña llamada también reemplazar que la tengo acá. Además de eso, yo tengo unas opciones, las cuales voy a hacer un poco más grande para que puedan visualizar que dentro de ellas yo puedo realizar dos tipos de búsqueda. Puedo realizar la búsqueda por hoja y puedo realizar la búsqueda, en este caso, a lo que corresponde un libro. O mi libro de trabajo, que es el que se encuentra acá. Entonces, fíjense acá, miren, esta sería una acción, pero saben que la mayoría de usuarios, la forma que utiliza para poder realizar lo que es esta acción es presionando lo que sería control B. Vean que nuevamente vuelvo a tener lo que es el recuadro de buscar y reemplazar. Entonces, porque esta acción es como más fácil cuando nosotros estamos trabajando en un libro de Excel, en este caso en una hoja, entonces la acción más fácil para poder realizarlo es control B. Y con control B me abre lo que sería la ventana, la cual yo puedo realizar lo que sería la acción de búsqueda. Fíjense acá, miren, voy a iniciar con el ejercicio y vean por favor cada uno de los pasos que yo voy a realizar. Me encuentro en la pestaña de buscar, me voy a ir acá, miren, donde aparece el recuadro y voy a colocar la palabra matemática. Fíjense lo que estoy colocando acá, matemática. Y voy a dar en este momento la opción de buscar todos. Al darle un clic, vean que me aparece un mensaje
Y esta acción es un mensaje de advertencia, donde me dice, no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar la búsqueda. ¿Qué está pasando en este momento? Excel, cuando realiza una búsqueda, va viendo carácter por carácter. Y si en algún momento de las letras que tiene esta palabra no coincide con la búsqueda que estoy realizando, no me va a realizar la búsqueda. No lo va a hacer en ningún momento Excel. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que esta palabra lleva tilde. ¿Y qué tengo que hacer en este momento? Colocar lo que es la tilde. Nuevamente, vean que voy a realizar la acción de buscar todo. Y fíjense lo que me acaba de suceder. Me dice, no se puede encontrar nuevamente lo que sería la información. ¿Qué creen entonces que está pasando con lo que ustedes están observando? ¿No me lo está buscando? El acento es diferente. Exacto. Nosotros consideramos que estamos colocando bien la palabra, que le pusimos la tilde, pero un carácter que no sea cuando él realiza la comparación, automáticamente va a seguir rechazando. Saben que hay muchos usuarios que cuando realizan esta acción consideran que es fácil realizar lo que es una búsqueda. Pero Excel se toma a bien que cada uno de los caracteres, cuando yo realizo la acción, automáticamente, vean ahora, él me va a realizar acá ahora sí la búsqueda. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en este momento? Que, permítanme, voy a desplazar esto para abajo. Pueden visualizar acá que donde yo me voy posicionando, automáticamente se va yendo lo que sería a buscarme donde se encuentra en esa celda. Fíjense una de las características que hace Excel cuando realiza una búsqueda. Primero me aparece lo que sería el nombre de mi libro con la extensión que estoy trabajando. Además de eso, me aparece el nombre de la hoja, ya que yo lo estoy buscando dentro de una hoja. Además de eso, me aparecen las celdas donde se encuentra la información. Vean que me ha colocado absoluto tanto la columna como la fila. Y además de eso, miren, me está dando lo que es el valor. Vean, por favor, acá que aparece todas las celdas que corresponden a la palabra que ando buscando. Vuelvo nuevamente a repetir, Excel se toma a bien realizar la búsqueda según las características que tiene el texto que estoy colocando acá. Cuando nosotros realizamos lo que sería una búsqueda, automáticamente vean que ya se ha convertido en una ventana este cuadro que yo tenía cuando lo abrí, porque ahora me muestra en la parte de abajo lo que sería la acción. Cada vez que me posiciono en lo que corresponde a la celda donde se encuentra el valor que ando buscando, automáticamente me hace lo que sería una selección. Pero, ¿qué sucede si yo quiero seleccionar toda esta información? O sea que quiero que Excel en este momento me seleccione toda la información que tengo acá. ¿Cuál consideran ustedes? Gracias, Elsie, muy amable. Así era la tilde. Así es, era la tilde. ¿Cuál creen que es la combinación que se debe utilizar para que yo pueda realizar la selección de celdas acá dentro de mi cuadro o dentro de mi ventana buscar y reemplazar? ¿Qué creen o cuál consideran ustedes que es la combinación de teclas para poder realizar esta acción? Ajá, ¿los escucho? Vamos a ver, tengo acá un comentario. Me dice Elsie que control E. Fíjense en este momento, miren, yo voy a presionar control E y no es control E.
Esto que les voy a decir en este momento, si ustedes tienen dónde anotar, si ustedes se lo quieren grabar, háganlo. Porque saben ustedes que la mayoría de usuarios considera que para poder crear una selección en Excel tiene que ser con control E. Y esas acciones son muy diferentes. Si yo, por ejemplo, me voy a una carpeta y en esa carpeta tengo documentos, tengo fotografías o imágenes, si yo presiono control E, me realiza lo que sería la acción. Pero cuando nosotros estamos acá dentro de una ventana, no olvide esta acción que le voy a enseñar en este momento. Cuando nosotros estamos dentro de una ventana, la acción para que nosotros podamos seleccionar es control A. Ya les he dicho anteriormente que hay algunas acciones en Excel que cambian. Entonces, es importante que cuando nosotros nos encontramos dentro de una ventana y queremos realizar la selección de ellos, en este caso, para lo que es buscar y reemplazar, tenemos que hacerlo con control A. Esa sería la acción para poderlo seleccionar de una vez. Sé que algunos me pueden decir, pero si usted mantiene clic izquierdo presionado, usted puede seleccionarlo. Claro que lo puede hacer. Pero si ustedes se dieron cuenta, cuando me realizó la búsqueda, sucedió esto que ustedes están observando en este momento. No me mostró todo, sino que yo lo que hice fue desplazarme hacia abajo, colocando bidireccional mi cursor, para que pudieran visualizar toda la información. Entonces, esta acción de mantener clic izquierdo y seleccionar, póngase a imaginar que son 50 valores que le ha hecho de búsqueda, creo que nos llevaríamos un tiempo en estar seleccionando de esta forma o estar desplazándome hacia abajo. Entonces, la forma es que, aunque lo tenga de esta manera, yo solamente me posiciono, presiono control A y ustedes pueden visualizar ahorita las celdas están en este momento seleccionadas. Ya les voy a explicar el por qué a veces nosotros podemos seleccionar las celdas cuando solamente estamos realizando lo que sería una búsqueda. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Yo tengo una duda. Quiero, ver si es lo que estoy pensando. Yo uso bastante una base de datos en mi trabajo. Uh-huh. Y busco con control B. Pero para poder seleccionar, yo tengo que cerrar la ventana de búsqueda para poder seleccionar lo que me direccionó, por decirlo así. Exacto. Entonces, con control A no tendría yo que cerrar esa ventana. Exacto. De búsqueda. Uh-huh. Así es. Sí que es nuevo y sí me va a servir mucho. Con esta acción no tiene que quitar la ventana, porque si usted puede visualizarme ahorita el cuadro, tengo seleccionado el texto. Esta acción que les estoy enseñando en este momento, y qué bueno que ustedes están ahorita aprendiendo, es que muchos usuarios lo que hacen es lo que decía la compañera, cerrar. Pero acá no, porque control A, que es una tecla que nosotros consideramos que es para realizar otras acciones, acá me ayuda a poder seleccionar. Entonces, vea que automáticamente, mire, tiene seleccionado con la acción de control A. No sé si alguien más tiene una pregunta. Muy bien, vamos a continuar entonces acá. Espero que haya quedado claro esta forma de poderlo hacer. Ya ahorita vamos a continuar con estas acciones. Fíjense acá, miren, una de las cosas que me pide Excel para que yo pueda realizar nuevamente lo que es una búsqueda, es que debo eliminar el texto que tengo. En este momento no he tocado acá esta parte de acá para que ustedes vayan viendo el proceso de cómo nosotros podemos realizar lo que sería una búsqueda. Pero ¿qué sucede? Miren,
Me voy a ir acá y vean que tengo la palabra nota o valor. Entonces, la persona se me confundió acá y me colocó solamente not. Voy a realizar en este momento lo que sería la búsqueda. Perdonen, acá. Vamos a ver. Muy bien, ahora sí. Entonces, pueden visualizar en este momento que me ha realizado ya lo que es la búsqueda de la palabra not. Y yo necesito en este momento realizar lo que es un reemplazo. Para poder realizar esta acción, nos tenemos que ir para la pestaña de reemplazar. Pueden notar en este momento que continúa acá la palabra not. Y le voy a decir en este momento que la palabra correcta ahora va a ser not. Vean, por favor, mi columna D. Ahí se encuentra la palabra not. Y en este momento que yo dé la acción de reemplazar todo, automáticamente Excel me va a tirar un mensaje donde me dice que ya está. Hemos hecho 11 reemplazos de esa palabra. Y automáticamente al darle aceptar sin cerrar mi ventana de buscar y reemplazar, ustedes pueden notar en este momento que ya no se encuentra la palabra not, sino que se encuentra la palabra not, como tendría que ser. Esta sería la forma cuando nosotros buscamos y reemplazamos lo que es un texto dentro de lo que es mi hoja. Todo lo que les voy a enseñar en este momento es dentro de lo que es una hoja, para que vayamos al proceso paso a paso y ustedes me vayan entendiendo mejor. Pero, ¿qué sucede si ahora mi búsqueda ya no quiero que sea texto? Ya les enseñé una forma de poder crear formato a celdas. Ya les enseñé otra forma de cómo poder crear lo que sería formatos condicionales. Pero ¿sabían ustedes que cuando yo estoy en la ventana de buscar y reemplazar, Excel también me realiza esa acción con ella? Me voy a ir a la opción. Vean, por favor, estoy en lo que es la pestaña de buscar. Y le voy a decir acá que yo necesito elegir un formato. Y vean, por favor, que en este momento, miren mi cursor, por favor. Ahí se encuentra como que fuera una aguja. ¿Por qué? Porque necesita ir a inyectar el color que tiene, o en este caso, el formato que tiene esta celda que le voy a pedir. Y voy a dar un clic. Pueden notar en este momento que ya se encuentra en mi vista previa el formato que tengo. Ahora bien, me voy a ir para reemplazar. Y ahora le voy a decir que quiero un formato. ¿Qué va a suceder en este momento? Están visualizando que se me acaba de abrir una ventana que ustedes ya reconocen. Para eso me voy a ir a borde. Me voy a ir para relleno. Y le voy a dar efecto de relleno. Vean, por favor, lo que estoy haciendo acá. Miren, le vamos a dar este color y le voy a poner acá este color y le voy a dar aceptar. Fíjense, por favor, lo que va a pasar ahorita. Excel lo que hizo fue ir a buscarme la celda, o en este caso el formato que tengo en esa celda. Voy a dar acá aceptar, todavía no me va a hacer el reemplazo. Y vean, por favor, miren, todos mis encabezados tienen el mismo color. Quiere decir que Excel lo tiene que hacer para todo aquello que corresponda a la vista previa que acaba de tomar. Como que hubiera ido a tomar todo lo que yo tengo ahí. Todo el formato que yo tengo creado, él lo acaba de tomar acá. Y les quiero enseñar errores que nosotros como usuarios cometemos sin quererlos cometer. Estos son errores involuntarios cuando nosotros estamos creando una tabla. Y fíjense en este momento lo que va a pasar.
Le voy a decir reemplazar todo. Dice, ya está, hemos hecho 5 reemplazos. Le voy a dar a aceptar. 5 reemplazos me acaba de hacer. En este momento voy a cerrar lo que corresponde a la ventana y vean lo que sucedió. Fíjense, por favor. Al notar, ustedes pudieron visualizar que tenían todos el mismo color y que aparentemente tenían el mismo formato. Pero cuando yo utilizo esta acción en Excel de buscar y reemplazar formato, él va a ir exactamente así como va buscando carácter por carácter. Y si yo no le pongo la tilde, tampoco no me va a hacer la búsqueda, igualmente lo va a hacer acá. Me dijo que tenía 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora revisemos qué fue lo que pasó. Estos son errores que nosotros cometemos involuntarios. Fíjense, por favor, miren. Me voy a ir para los que realizó el cambio Excel y quiero que noten, por favor, tanto el grupo de fuentes como el grupo de alineación. Y se podrán dar cuenta que acá yo he colocado negrita, calibrí, centrado de celda y, en este caso, centrado de texto. Me voy a posicionar acá y pueden visualizar que tengo lo mismo. Pero ahora me voy a posicionar acá. ¿Qué ven de diferente? ¿Me dicen? ¿Qué ven de diferente que no tienen las otras celdas que les acabo de mostrar? El ajuste de texto. Sí, exacto eso. Así es. Cuando nosotros estamos realizando una acción en Excel, involuntariamente nosotros queremos exactamente a esa celda colocarle un ajuste de texto porque si yo no se lo coloco va a suceder esto. Y ahora que se lo coloco, ya ahora tengo el texto correcto como debería de tener. Pero cuando yo realizo esta acción de cambiar formato, Excel toma en cuenta todo lo que yo he creado en él. Y si uno no corresponde, no me va a realizar el cambio. Fácil y sencillo que no lo va a hacer. Aunque solamente sea un formato, él toma en cuenta. ¿Qué sucede acá? Miren, cuando ustedes realicen acciones y ustedes consideren que realizar ajuste de texto lo va a hacer exactamente solamente a esta celda. Si las demás no se consideran, no lo va a tomar en cuenta. Todo ha quedado nuevamente normal. Y entonces nosotros como usuarios lo único que hacemos es posicionarnos donde no está funcionando lo que queremos acá. Y entonces nos vamos a tocar cualquiera de los comandos que se encuentran acá para que la acción suceda. Pero usted acostúmbrese que cuando va a cambiar un formato, hágalo para toda la celda. ¿Por qué? Vea por favor acá lo que está sucediendo. Tenemos que acá no realizó el cambio, porque no concordaba una de las acciones que yo había colocado. Ahora bien, lo vamos a hacer con otro. Miren, fíjense, por favor, vamos a irnos a buscar. Voy a borrar el formato que tengo acá. Borrar formato. Miren, nuevamente, esto es importante que vuelva a quedar como que no ha sucedido nada. Ahora sí, le voy a dar elegir formato y vamos a elegir este que se encuentra acá. Le voy a ir a reemplazar. Acá le voy a decir que no quiero este. Voy a ir a buscar otro. Y le vamos a dar, por ejemplo, este color para que se visualice mejor. Le voy a dar acá a aceptar. Mejor lo vamos a hacer con tramo. Para que se vea diferente. Acá este. Ahora sí, acá aceptar. Sería este. Fíjense que no me está tirando el formato que quiero. Permítanme. Sí.
Entonces le vamos a dar acá primero el color y le voy a decir que quiero este. Voy a dar aceptar y voy a reemplazar en este caso todo. Vean ahora cuando sí cumple el formato para todas las celdas. Me voy a desplazar para abajo y pueden notar que acá no hay ningún error. Todo concuerda con la información que tenemos acá y con el formato que nosotros le dimos anteriormente a esta celda. ¿Ven la diferencia que tan solo una acción que nosotros no hagamos bien, automáticamente Excel lo toma en cuenta para que no realice la acción que nosotros queremos? No sé si queda claro esto que les acabo de explicar en este momento. Si ustedes solamente buscar y reemplazar lo utilizaban para poder buscar texto o valores numéricos, vean que también lo podemos utilizar para formatos. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. ¿Puede repetir, por favor? Muy bien. Nuevamente voy a repetir acá y lo voy a hacer con este que tenemos ya acá. Miren, voy a darle control V y vamos a cambiar nuevamente. Miren, primero voy a borrar el formato que tengo. Es importante siempre cuando nosotros vamos a ingresar acá de poder borrar el formato. Entonces ahora sí, le voy a ir a decir que quiero elegir este formato. Me voy a ir a buscar y reemplazar. Voy a borrar nuevamente este formato. Me voy a ir a formato acá, elegir relleno. Y nuevamente vamos a colocar acá el color. Creo que... lo ha hecho con uno. Pueden notar en este momento, bueno, creo que no me quedaron bien ahí. Los colores me quedaron, en este caso, el de abajo arriba y el de arriba abajo. Pero para que ustedes vean que automáticamente realiza lo que sería la acción. Fíjense acá, miren, voy a quitar acá todo. Y ahora sí, nuevamente voy a darle control V. Voy a nuevamente realizar la acción y vamos a elegir acá el formato. Le voy a decir que quiero este. Ahora sí, ya voy a dejar este color que tengo acá y voy a dar reemplazar todo. Vean la diferencia cuando nosotros sí, lo que es el formato que le hemos dado a esas celdas corresponde para toda la información. Vean que automáticamente ahora sí lo ha tirado para todo. No sé si ahora queda claro. Sí, gracias. Muy bien. Para los demás, ¿ha quedado claro esta forma de trabajar en reemplazar o buscar y reemplazar, pero con formato? Sí, está claro. Muy bien, gracias. Muy bien, miren. Entonces vamos a continuar acá. Fíjense otro error que... de repente puede ayudarles a ustedes cuando nosotros tenemos información acá. Quiero que noten, por favor, que tenemos celdas en blanco. Yo realicé acá una acción que usted no sabe qué es, pero con buscar y reemplazar puedo llegar también a visualizar errores que podemos llegar a cometer sin que a veces nos demos cuenta. Entonces, fíjese, por favor, miren, voy a dar nuevamente control V. ¿Qué creen que debería de hacer para buscar una celda en blanco? ¿Qué creen que debería de hacer para buscar una celda en blanco? ¿Creen que Excel me busca una celda en blanco? ¿O solamente formato, o solamente valores numéricos, o solamente texto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Excel busca celdas en blanco o no? Yo pienso que sí. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren. No voy a colocar absolutamente nada. Y en este momento le voy a dar buscar todo. Fíjense lo que acaba de suceder. No se puede encontrar.
¿Qué creen que está pasando acá? Voy a ir a eliminar esto. Ahí está. Miren, me voy a colocar acá y posicionándome le voy a dar buscar todo. ¿Qué creen que está pasando? ¿Creen que se puede o creen que no se puede? Yo considero que no se puede. Ah, muy bien. Voy a continuar acá, miren. Y nuevamente le voy a dar buscar todo. ¿Creen que se puede o no se puede realizar lo que es esta acción? Dijo que lo que buscaba errores se tendría que poder. Y ese es un error. Bueno, a mí me han dicho que nunca deje ninguna celda en blanco, porque entonces no se leen las, no se pueden buscar bien, no se puede ordenar, ni se puede, o sea, es un fallo dejar una celda en blanco. Muy bien, gracias. Fíjense acá, miren. Yo necesito decirle a Excel que yo tengo celdas en blanco. Yo necesito que él realice la búsqueda. Pero ¿qué sucedía acá? Y es algo que les he dicho acá en clase al inicio. Cuando nosotros estamos realizando búsquedas, es importante quitar el formato que estábamos utilizando. ¿Se recuerdan que realizamos la búsqueda de lo que era este formato que no tenía ningún color? Pero acá estaba. Y es por eso que no me realizaba lo que eran las búsquedas de celdas en blanco. Y entonces sucede que cuando nos tira un error, nosotros venimos y decimos no se puede. Y entonces nos quedamos con eso que no se pudo. Pero nosotros éramos los que estábamos cometiendo un error. Porque acá se recuerdan que yo les dije, no puede quedar el formato anterior. Y acá existía un formato que no se había eliminado. Y entonces cuando yo le decía acá en blanco y le daba a buscar, él no lo encontraba porque ese formato ya no existía. En este momento ya no existe porque ahora tiene color esta celda. Entonces, cada vez que realicemos esta acción, usted siempre, siempre debe de eliminar. Tiene que aparecerle esto sin formato establecido para que usted pueda realizar la búsqueda. Vean acá, eliminé el formato porque sí estaba. Y al realizar la acción de buscar todo, miren, acá se encuentran todas las celdas que están en blanco. Ahora bien, miren lo que voy a hacer ahorita. Voy a darle acá la opción de control A. Y vean que me acaba de seleccionar todo. Voy a cerrar acá porque es la acción que yo quería que Excel hiciera de buscarme y seleccionar estas celdas en blanco. Voy a cerrar acá, miren. Y quiero que se fijen, por favor, que la fila 21 me ha hecho una selección. Pero ¿por qué Excel me ha hecho una selección si mi cuadro corresponde desde A1 hasta F20? Espero que les guste esto que les voy a decir y que los ayude a veces a salvar información cuando nos están diciendo que no, que ahí no había información. Cuando usted quiere detectar que hay información que la han eliminado y que le están diciendo a usted que no, que ahí la fila era hasta la 20 y usted sabe, por ejemplo, con el ejemplo que les estoy poniendo acá, era hasta la 21, con buscar y reemplazar, o en este caso con buscar celdas en blanco, va a detectar. Acá ustedes no se fijaron, pero yo había eliminado información porque esa tabla llegaba hasta la fila 21. Y yo puedo decidir de eliminarlo porque no lo quería, pero Excel me va a tomar en cuenta que esa fila o ese rango estaba utilizado. Aunque yo lo haya eliminado, puedo visualizar en este momento que Excel
me acaba de identificar. Desde el momento que le identifique 2, 3, 4 filas hacia abajo que no corresponde al cuadro, usted tiene que saber que fueron eliminadas esas filas. Y entonces acá, además de buscarme, puedo identificar esas acciones. Y vean que ahí aparece, miren, todas las celdas seleccionadas. Pero además de eso, vean que Excel me deja una celda activa. En este caso, la A21. ¿Qué sucede cuando yo tengo una celda activa? Yo puedo colocar información dentro de ella. ¿Saben ustedes cómo poder colocar información automáticamente en todas esas celdas? ¿Saben ustedes alguna técnica o ya leyeron la hoja que les entregué el día de ayer de PDF? ¿Saben ustedes la forma en la cual yo puedo colocarle texto en este momento a todas esas celdas? ¿Les pregunto? No, todavía no. Yo no lo he leído todavía. ¿Los demás? Ajá. No, no lo leo tampoco. Muy bien. Fíjense acá, miren. Les voy a colocar mi nombre. Porque esta celda está activa, yo no he dado ningún clic. Pueden ustedes notar que yo no he dado ningún clic. Pero por estar esa celda activa, yo automáticamente empecé a digitar mi nombre. Y ahora, para que todas estas celdas que están seleccionadas, ustedes le puedan colocar ese mismo nombre en todas ellas, presionan la tecla de Control Enter. Y vean, por favor, visualicen que ese texto se ha copiado en todas las celdas. Si ustedes quieren en esa celda vacía colocar una palabra, por favor no colocar información, o estas celdas se van a mantener así y que no quiere que las utilice o quiere colocar un valor para todas esas celdas que están regadas en su cuadro, entonces usted las selecciona, esta es una forma de poderlo hacer, y presiona Control Enter o Control Intro y automáticamente visualicen, ya se encuentra ya información en esa celda. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, esta sería otra forma que nos ayuda lo que es la herramienta de buscar para que nosotros podamos buscar información. Realizar formatos en ella. Buscar ahora celdas en blanco. Y si nosotros queremos agregarle ya sea un color o queremos colocar lo que es texto, entonces lo realizamos de esta forma. Espero que haya quedado claro la forma de poderle colocar texto acá. Entonces fíjense ahora, miren, voy a darle nuevamente Control V. ¿Podré buscar ahorita nuevamente las celdas en blanco? Les pregunto. ¿O ya no? ¿Se pueden buscar todavía esas celdas en blanco? Ajá. Si las busca, le dará error, creería yo. Exacto. No existe. Ya no existe. Así es. Estas celdas ahora contienen información y Excel, aunque le haya quitado el formato, aunque no haya hecho absolutamente nada, no puedo realizar ya. Pero voy a colocar acá para que ustedes puedan ver que automáticamente me va a realizar lo que sería la búsqueda. Miren, ahí está. Ahí aparece mi nombre. Voy a ir a reemplazar estas celdas. Y lo voy a hacer con un formato. Vean que ahora ya no lo estoy haciendo de formato para formato, sino que ahora lo estoy haciendo de texto que tengo ahí
para formato. Entonces ahora, mire, voy a elegir el formato. Uy, perdón, perdón, no era así la acción. Acá está. Reemplazar formato. Voy a ir a elegir acá dos colores. Ay, no, ese no está bien. Vamos a colocarle acá. Este. Aceptar. Miren, tengo búsqueda de texto. Y ahora le voy a colocar formato. Esta es otra acción que ustedes pueden realizar en Excel. Primero les enseñé de formato a formato, de búsqueda de texto y reemplazar texto, y ahora de texto a formato. Combinación que también podemos realizar. ¿Queda claro esta última acción que les acabo de enseñar? Vean todo lo que les estoy enseñando solamente con la acción de buscar y reemplazar. A veces solamente realizamos lo que son búsquedas, pero no notamos que en esta acción cumple algo adicional, que es esto, miren, buscar y reemplazar. Formato, celdas vacías, colocar texto de otra forma diferente. No lo quise hacer en reemplazar, sino que lo hice con esta técnica de control intro o control enter. Y dentro del texto puedo buscar el texto, pero no reemplazarlo, sino que colocarle lo que es un formato. Ahora bien, miren, me voy a ir para otra hoja donde tengo la misma información. ¿Para qué? Una consulta. Sí, dígame, dígame. Fíjese que estoy intentando lo de control intro, pero no me funciona en mi teclado, no me lo detecta, no sé a qué se deberá, si estoy haciendo mala combinación o si no doy el intro correcto. Muy bien, fíjese acá, mire, porque esta acción que les acabo de mostrar lo podemos hacer solamente con seleccionar. En ese momento lo estaba haciendo porque yo estaba buscando para que ustedes vieran que podíamos buscar celdas en blanco. Pero acá, miren, voy a hacer la selección y voy a colocar Excel. Solamente termino de digitar y entonces presiono control, mantengo presionado y intro de una sola vez. Mantengo control presionado y enter, solo una vez la acción. Y vean que ahí está, me realiza. Inténtelo ahora nuevamente. Debemos de mantener control presionado e enter una vez. Ya haciéndolo así, aparte sí me sale, pero después de hacerlo de la opción de buscar no me funciona. Muy bien. Lo de los espacios en blanco. Muy bien, lo voy a hacer nuevamente acá, miren. Voy a quitar acá y voy a ir a quitar el reemplazo de esto. Recuérdense que todo formato debemos de eliminarlo para que Excel no lo busque. Ahora sí, fíjese acá, lo primero que hice fue realizar la selección de todo con control A. Bueno, en ese momento ya está tomando en cuenta las otras celdas que tengo por haber utilizado esas columnas. Entonces, ya que me realizó lo que es la búsqueda, voy a cerrar y no voy a dar ningún clic, sino que automáticamente voy a digitar y voy a dar control enter y me va a realizar la acción. Automáticamente voy a presionar control enter. Vean que por haber utilizado estas columnas también ya me las tomó en cuenta Excel porque sabe que las he estado utilizando. Pero cerramos la ventana, coloco automáticamente el texto y presiono control enter. Y tendría que realizar lo que es la acción. Si usted le da un clip, solo que le dé un clip a la celda, entonces ahí sí ya no se va a realizar la acción. Ahí me indica, por favor, si pudo realizar. Muy bien, miren, voy a continuar acá porque el tiempo se nos va bastante rápido. Fíjense, por favor. Nuevamente control V y voy a ir a buscar la palabra aprobar. Ahí se encuentra, miren. Voy a dar, buscar todo. ¿Por qué creen que me está tirando en este momento este error?
He colocado bien la palabra aprobado, aprobado. ¿Qué creen que está pasando? Miren, aprobado, buscar todo, pero me tira un error. ¿Qué creen que está pasando? Posiblemente tiene algún formato. Ah, vamos a ver. Voy a darle acá a cerrar. ¿Pueden visualizar mi barra de fórmulas en este momento? Dentro de ella yo tengo una función. Y entonces a veces me dicen, Vanessa, yo ando buscando esta palabra y no la encuentro. Excel no me lo está encontrando. Pero ustedes se pueden dar cuenta en este momento que dentro de esta celda, aunque aparentemente estamos visualizando la palabra aprobado, internamente Excel no lo hace de esa manera. Voy a dar control nuevamente V. Y entonces acá me podrían decir, pero buscar en fórmula, me está buscando. Aquí dice buscar en fórmula. Estoy buscando la hoja que coincida mayúsculas y minúsculas y que coincida en el contenido de toda la celda. Y estoy buscando en mi hoja. Estoy buscando en mis filas y aún así no me da la acción. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos confundimos pensando que es fórmula la que necesito que Excel me encuentre para realizar esta acción. Pero quiero determinarle que la función sí tiene una acción lógica y la acción lógica es verdadera y falsa. Esa es la que Excel encuentra cuando nosotros estamos utilizando esta función. Aunque yo le ponga aprobado, reprobado, aunque yo le ponga sí, no, aunque yo le diga que pasó, no pasó, Excel internamente me está buscando el carácter de verdadero y falso. Y es por eso que esta palabra aparentemente no existe en una búsqueda. ¿Por qué? Porque no tengo que decirle que quiero buscar fórmula, sino que ahora le voy a decir que me encuentre valores. Al inicio de Excel básico, les enseñé que es indispensable cuando nosotros estamos colocando los pegados especiales. ¿Se recuerdan que hicimos uno llamado valores? Ahora, en este momento, voy a querer que Excel me busque ahora sí ese valor que quiero. Y ahora, al darle buscar todo, quiero que por favor visualicen y voy a ser más grande mi ventana para que puedan ver. Miren, me dice que me ha buscado ya en el libro, en la hoja, en la celda, la palabra aprobado que contiene fórmula. Ahora sí, pero porque yo estoy buscando el valor, me lo encontró. ¿Qué hizo Excel? Él sabe internamente lo que hizo. Fue a buscarme acá cada uno de los caracteres que coincidía con lo que tengo acá. Y porque le he pedido que quiero valores, ahora sí, vean por favor que me los ha encontrado. No sé si queda claro esta última acción que acabo de enseñarles. Para que puedan identificar cuando tienen lo que es una función dentro de la celda y quieren encontrar esa información, lo buscan con la opción de valor. No sé si queda claro. Hola. Quedó claro, ¿sí? Muy amable. Claro. Muy amable. Fíjense bien, miren, todo lo que les acabo de enseñar ahorita, todo lo que hicimos en este momento, es lo mismo que lo hiciera con libro. Y les voy a demostrar algo. Miren, me voy a ir, estoy en la hoja de ejercicio 1, me voy a ir para ejercicio 2, visualicen cómo se encuentra acá. Tengo las mismas tablas, miren, en todo, acá. La única que no me debería de cambiar es esta porque ya tiene otro formato. Pero vean, por favor, la tabla tiene el mismo color. Me voy a posicionar acá, me voy a ir a control V ya que el tiempo se nos está yendo, voy a cerrar acá y le voy a ir a decir que quiero elegir un formato, que quiero este. Y voy a ir a reemplazar, lo voy a hacer acá rápidamente con este color celeste. Y voy a dar aceptar.
Y ahora le voy a decir que el reemplazar sea en mi libro. Mire, acá he colocado ya libro. Y le voy a decir que quiero reemplazar todo. Y quiero que visualicen, voy a cerrar acá y con esto voy a finalizar. Miren, ejercicio, hoja, ejercicio 1, hoja, ejercicio 2 y hoja, ejercicio 3. La primera llamada a buscar no me va a hacer el cambio porque tiene otro tipo de formato. Pero las demás, vean que automáticamente lo hizo para todo. Pueden notar que tenía un color y ahora tiene el mismo. Así como hice el cambio de formato para todas las hojas de mi libro, también puede realizar búsqueda de texto y hacer el cambio para todas las hojas del libro. Así también puede buscar celdas en blanco en todo el libro y puede realizar el reemplazo de todo lo que les acabo de enseñar. La misma acción que hice en una hoja, lo puedo hacer en todo el libro. Ahora sí queda claro la forma de hacer la acción de buscar y reemplazar. Voy a activar mi cámara acá. ¿Sí quedó claro la forma de trabajarlo? Sí, Inge. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase de este día. Nos vamos a despedir. Pasen un feliz fin de semana, muchas bendiciones, a trabajar el aula virtual, por favor, para poder finalizar y que se les pueda entregar lo que es su diploma. Muchas bendiciones, feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias igual, buenas noches. Buenas noches.